que llovió mucho y el pobre tuvo que esconderse debajo de una hoja para poder aguantar el chaparrón. Y siguió caminando y una tortuga amable lo llevó un ratito encima para que no se cansase tanto. 3 días tardó Isumushin en llegar. Cuando consiguió atravesar la montaña, se encontró unas hormigas muy simpáticas y muy golosas y le dijeron: mira, Isumushin, si sigues caminando, pasas el campo de margaritas cuando llegues a los girasoles. Allí está Kyoto Isumushin. Arigato gozaimasu. Muchas gracias, le dijo Isumushin, porque él era muy educado. Así que Isumushin finalmente consiguió llegar a la ciudad de Kyoto. Estaba lleno de personas que pasaban de un lado para otro, geishas, samuráis. Así que Isumushin fue llamando de puerta en puerta por todas las escuelas. ¡Hola! ¿Sí? ¿Quién llama? ¡Hola! ¡Soy Isumushin!, decía. Y ni siquiera le veían. ¡Oh! ¡Tan chiquitito! ¿Qué quieres? ¡Que quiero ser samurái! Y se reían de él. Nadie le hacía caso. Así que siguió caminando, llamando a todas las puertas, hasta que al final consiguió llegar al último castillo, al del señor feudal, el más importante de todos. Llamó y le dijo: hola, yo estoy aquí porque quiero ser samurái. Y el hombre dijo: pero pequeñín, si solo sirves para atar los zapatos, los cordones. Dijo: no, yo quiero ser samurái de verdad. Voy a ser un guerrero y voy a defender su castillo. Así que el hombre, al ver la verdad de sus palabras, dijo: está bien, Isumushin, yo te voy a coger y te voy a enseñar a ser un samurái. Resulta que en aquel castillo vivía una princesa, la hija del señor feudal. Isumushin se dedicaba por las tardes a acompañarla. Pintaban juntos caligrafía, daban largos paseos por los campos, por los parques, incluso le ayudaban a enfriar la sopa. Y poco a poco, Isumushin se fue enamorando de la princesa, pero sabía que como era tan pequeñito, casi no tenía posibilidades. Un día, Isumushin se enteró de que en el pueblo estaban llegando unos demonios muy malvados. Se dedicaban a secuestrar princesas, a robar en las casas. Era un desastre, todo el mundo les temía. Pero igualmente la princesa había decidido ir a un templo a rezar. Y su padre estaba reclutando a los más valientes para que la acompañasen para protegerla de los demonios. Y Isumushin dijo: yo también la acompañaré. Y el padre de la princesa pensó: bueno, quizás es un buen momento que acompañes a mi hija, así desistirás de una vez de la idea de ser un samurái. Así que una gran comitiva de samuráis acompañaron a la princesa al templo. Y a medio camino se encontraron a los demonios. Todos los samuráis salieron corriendo. Y Isumushin no se lo podía creer. Así que muy valiente, se puso delante de la princesa y le dijo al demonio: tu contrincante soy yo, peléate conmigo. Pero ármate de valor, porque voy a derribarte. La princesa se echó para atrás asustada, pensando que no saldrían vivos de allí, mientras veían
como los demás samuráis salían corriendo, ninguna volvió a defenderle. Igualmente, a Sunbushin no le importó. Se quedó allí protegiendo a la princesa. Hace mucho tiempo, en una aldea